señores, y el presidente de la empresa Intern Energy Holding, Rolando González Buster, dijo que ese grupo corporativo está en disposición de invertir 200 millones de dólares de 600 millones que se requieren para resolver el problema energético en el país, que data de más de 50 años aquí en la República Dominicana. Manuel Cordero trabajó el tema y nos tiene todos los detalles de esta información. Al participar como orador invitado del almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio, el empresario dijo que se requiere poner en marcha nuevas tecnologías para la comercialización, medición inteligente, prepago y blindaje de las redes para reducir las pérdidas. Piensen un poco qué es lo que significa la pérdida que hay en el país. 4.010 gigavatios horas al año. Esto es energía suficiente para crear una cuarta empresa de distribución. Energía suficiente para abastecer 954 mil clientes, 4 millones de habitantes que consumen 350 kilos cada uno. Energía suficiente para abastecer a la ciudad de Nueva York durante 26 días. González Buster dijo que su propuesta la hace acogiendo el llamado del presidente Danilo Medina de una alianza público-privada para resolver la problemática que representa el ineficiente suministro de electricidad. Todo esto se resuelve con 600 millones de dólares. Ese estudio lo hemos hecho en detalle. 600 millones de dólares, que no es nada para que el país se pueda ahorrar un mínimo de 600 millones al año, dependiendo de cuánto le cuesta el subsidio y cuánto vale el costo de la energía. El empresario Ronaldo González Buster dijo además que se requiere invertir dinero para hacer invulnerable la infraestructura de redes eléctricas. Manuel Cordero, Noticias 23.